Como les estaba diciendo, yo he estudiado y he leído textos donde nos hablan más de 1500 chakras. Y uno dice, coño, coño, pero eso es como imposible, ilógico, ¿en dónde están ubicados? Pero realmente, si nos ponemos a ubicar y meridianos y esas energías, de hecho sí pueden ser tantos. Pero yo en el segundo módulo de radiestesia, en el curso, yo les enseño 22 chakras, que de hecho el 21 y 22 son números sagrados. Y estos chakras, la gente no le presta atención y son importantes. Por darles un ejemplo de uno, en las rodillas. En las rodillas hay unos chakras también. Y estos chakras tienen una función muy interesante porque tienen que ver mucho con la asimilación y el ego. Es decir, cuando uno hace, por ejemplo, una terapia energética sobre una persona, mucha gente tiene resistencia, tiene duda, incertidumbre, está bloqueada y eso es a nivel energético y eso afecta el trabajo del radiestesista. Pero cuando uno se enfoca, ubica estos puntos precisamente y los limpia, los armoniza, se da cuenta que cambiando esa realidad, la persona tiene mucha mayor sanación, fluye mejor la estabilidad. Lo mismo que el lado masculino y femenino de la persona, en qué puntos se estudian, están aquí. Cada hemisferio tiene dos chakras también, o céfiras, y estos puntos tienen que ver con la energía masculina y femenina. La parte creativa, destructora y sabia y misericordiosa de nosotros. Entonces, una energía que de pronto la gente no armoniza. Y si uno, el lado masculino y femenino, no lo tiene estable, no le va bien, no fluye bien. Esas son cosas que se sanan. Ahora, por darle un ejemplo de los chakras básicos: Muladhara. Muladhara es un chakra que está ubicado en el periné, entre los genitales y el ano. Y es de color rojo. Y tiene muchas funciones, pero más allá de eso, que no les quiero hablar ahorita, es precisamente el tiempo de maduración de cada chakra. Es decir, cuando nosotros nacemos, ese chakra se desarrolla, toma maduración en 7 años. Esos 7 años de edad son muy importantes para el equilibrio psicosomático y emocional del individuo. Y le explico por qué. Muladhara es el chakra de la supervivencia. Necesidades básicas satisfechas, protección, resguardo. Esas cualidades deberíamos nosotros de recibirlas de forma equilibrada. Es decir, cuando nosotros somos pequeños, pónganse un niño de 4 o 5 años, debería de explorar, de ir a la naturaleza y tú vas vigilando. Pero si el niño se cae, se corta, no está mal. Él tiene que aprender a sobrevivir, tiene que aprender a tener un intercambio. Pero yo he tenido alumnas que con sus hijos son demasiado protectoras, no la dejan acercarse a nada. Ya ustedes van a ver, más adelante el niño no se puede defender, el niño no tiene la capacidad de supervivencia porque el chakra se atrofia. Ahora, ¿qué pasa con un hombre o una mujer que ha tenido maltrato, abandono? Necesidades básicas fuertes. Se les va a afectar el primer chakra, que está conectado a los testículos, a los ovarios, al estrógeno y la testosterona. Entonces, para que me entiendan en español, el hombre que tiene el primer chakra dañado por este tema que les explico, va a ser un hombre violento, agresivo. Esos hombres machos alfa que lo que hacen es pegar, atacar, gritar. Ese tiene jodido el primer chakra. Que vaya a sanar su pueblo de la infancia, porque eso es lo que no lo deja actuar con amor. Claramente lo trataron como cualquier cosa. Y hace en los hombres un comportamiento depredatorio. Es decir, quieren tirarse a todo el mundo. Quieren tener sexo con todo el mundo, no pueden controlar el coso porque ellos quieren meterlo en cualquier hueco y no hay necesidad. Esos son desequilibrios del primer chakra. Ahora, la mujer no se salva. En una mujer que tenga afectado Muladhara, va a tener una necesidad de tener un hombre o alguien al lado siempre. Y de pronto han conocido a esa persona que terminó una relación y está metida en otra y siempre tiene a alguien porque no pueden estar solas. Y ese peo con la soledad y la incapacidad de poder actuar por su cuenta se radica en estos primeros años de vida. Ahora, así pudiésemos ver todo. De hecho, para hacerles un adelanto del curso,
El cuarto chakra se desarrolla de los 21 a los 28 años. Es el chakra del amor. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona verdaderamente madura, bueno, entre comillas, para tener una relación, es después de los 28 años. De hecho, antes de una relación, que es el cuarto chakra, está el tercer chakra, que es tu propósito de vida. De los 14 a los 21 años, tú deberías de saber qué viniste a hacer a la Tierra. Y de hecho, casi todos le pasa, porque tienen gustos. Me gusta la música, me gusta escribir, me gusta pintar, me gustan los dulces, me gusta tejer. Ah, pero si te enfrentas a una sociedad donde tienes que trabajar, hacer una profesión, buscar el dinero, te jodiste. Porque si no hay vocación y amor en lo que haces, te va a costar toda la vida, vas a parir mucho, vas a ser un sufrimiento y una paridera, y esa no es la idea. La idea es que a ti te vaya bien y alcances lo que debes hacer propiamente. Y eso está conectado precisamente a ese punto. Entonces, el individuo, el ser humano, y de hecho en todas las religiones dicen que no somos planos. Tenemos cuerpo, mente, alma, espíritu, emociones, y de hecho si nos basamos, por ejemplo, en los campos áuricos, hay un cuerpo que se llama el cuerpo astral, que está relacionado al doble etérico. ¿Y qué quiere decir esto? Es nuestra presencia y nuestra existencia en la cuarta dimensión que podríamos percibirla en el reino de los sueños. Es decir, les ha pasado, se paran asustados, se paran con marcas, se paran cansados, se paran alegres. ¿Por qué hay una influencia en el cuerpo físico de algo que supuestamente no es real? Claro que es real. El plano astral, de hecho, es muy importante en todas las prácticas esotéricas porque llegamos a él y obtenemos información y trabajamos en él. Pero precisamente una persona que no tenga ese cuerpo áurico armonizado, ¿qué le pasa? Tiene vampiros energéticos, acerca incubos y súcubos, no descansa, se pasa debilitado, se pasa amargado. O sea, tantos síntomas que suceden porque no somos conscientes que somos más que hueso, carne y piel. Somos primero que todo energía y el equilibrio de la energía es lo que le va a dar lo que se necesita para llegar a la estabilidad. Recuérdense que es la armonía. El equilibrio es dinámico, no es fijo. De pronto lo que te hace bien ahorita, después no te hace bien, no es fijo. El equilibrio es dinámico. Pero la radiestesia se encarga de estudiar todo eso y te puede dar una óptica, una visión mucho más clara, mucho más limpia de lo que puede estar aconteciendo en el individuo. Inclusive muchas organizaciones, la policía, empresas de petróleo, de agua, usan a radiestesistas para esto. Yo tengo una amiga que trabajaba en el CICPSI, que es el Centro de Investigación Criminalista, buscando desaparecidos con el péndulo. Lo que pasa es que ser radiestesista, todos podemos serlo. Pero hay radiestesista que de pronto le va bien buscando cosas. Hay otros que le va bien sanando personas. Hay otros que le va bien, a veces no te puede ir bien en todo. Y eso es algo que es interesante, saber qué tan buen radiestesista eres, en qué aspecto. Porque les digo, la radiestesia estudia toda vaina. Tú puedes evaluar cualquier cosa con la radiestesia. Pero para eso hay que explorar, hay que indagar. Ahora, unos tips en cuanto a radiestesia y su trabajo. Primero que todo, relajen la mente, despejen el pensamiento, estén lo más tranquilo cuando la trabajen. Segundo, protéjanse. La protección energética es algo importantísimo en todas las prácticas, porque siempre estamos expuestos a estímulos. Es como un médico, imagínate un médico que va a operar y que no se ponga guantes, túnica, gorro, nada, se va a llenar de sangre, imposible. Un mecánico que se ponga a acomodar un carro, se va a llenar de grasa, de aceite, de suciedad, imposible que nos pase. Tú te estás metiendo en la mente, en las emociones, en el espíritu, en la esencia, en la energía, en los chakras de la persona. O sea, más heavy, imposible, más intenso no puede ser. Y uno tiene que ser consciente que no todo el mundo es sensible, y eso es otro rollo. Que de pronto tú agarras, limpias a alguien, y tú dices, ay, la limpia, ay, me dio como una puntadita aquí, un dolorcito aquí, pero ya se me quitó. Normal, no me pasó nada. Y no saben que a los meses les comienza a ir mal, que a los meses comienzan a enfermarse. Tuve una alumna, la alumna ha estudiado casi todos mis cursos, se puso a trabajar de esto, bonito, perfecto, mucha gente necesita. Pero al año se me acerca y me dice, estoy brujeada, me están jodiendo, me están echando brujería, ayúdame. Y yo la chequeo, vamos a revisarla y me dice, no, no hay brujería. ¿Qué entonces qué la está jodiendo? Ella. Ella que se puso a trabajar radiestesia, a sanar, a limpiarse, liberación, a curar para aquí y para allá, no se protegía, no se limpiaba constantemente, hay que tener higiene psíquico también, ella no lo tenía. Y lo que pasa es que la energía, recuerden, la energía entra en el aura antes que el cuerpo físico. ¿Qué quiere decir esto? Que tú recoges algo aquí y esto de pronto ni lo sientes, pero eso es como un parásito, eso está ahí y eso se va a ir expandiendo y se va a ir expandiendo y se va a ir. Lo último que te va a afectar es el cuerpo físico. Te va a afectar la salud al final.
Pero antes que te afecte la salud, te afecta los sueños, te afecta las emociones, te afecta la mente, dependiendo qué es lo que te cargaste. Pero esto de las energías es muy delicado. Y más cuando trabajamos a terceras personas. Eso es súper delicado. Por lo menos yo, en el cuarto módulo de radiestesia, que ya es el último, yo enseño una terapia que se llama terapia de liberación de implantes, que es precisamente para eso, para limpiar programaciones, bloqueos, interferencias, problemas de embarazo, de obesidad, del dinero, el amor, la salud. Es para remover programaciones inconscientes con el péndulo. Y de hecho yo lo enseño cómo se debe hacer, ¿no? Correcto. Bueno, tengo una alumna que me escribe y me dice, profe, estaba haciendo una limpieza a distancia por vía telefónica. Y durante la limpieza se me entumeció el brazo del péndulo. Y me dio un dolor, un escalofrío, no podía moverlo. Descansé un poquito. Pero después pude terminar la terapia. Sin embargo, yo le pregunté a mi paciente si le había pasado algo en ese momento. Y mi paciente me dijo que sí, que se le había entumecido el brazo. Profe, pero yo estaba haciendo la terapia por teléfono. ¿Cómo me voy a ensuciar de algo si es por teléfono? No la tenía al lado. Si ustedes tienen esa visión, están ponchados. Porque de hecho, este tema no tiene límites. Tú trabajas con la mente, el pensamiento y tu energía. No hay separación. Que tú estés al frente o no de la persona, puedes tener el mismo riesgo. Profe, y me estaba dando un calambre y un dolor. A veces me da, a veces se me quita. ¿Qué tengo? Claramente tenía un muerto encima, un desencarnado, que se le pegó del paciente. Y te protegiste, te cubriste la cabeza, te pusiste tus péndulos, tus protecciones. Profe, no, porque es que era teléfono. Les digo, esto es delicado. La gente piensa que ser brujo es inventada, es prender vela, usar el péndulo indiscretamente. No. De hecho, una experiencia mía. A los 19 años, yo comencé a atender a personas gratis. Fui a la casa de una evangélica por referencia a otra persona, que un evangélico no es una persona que crea en esto, pero bueno, fui. No tengo problema, yo acepto. Y le lanzó las cartas, quería tarot. Le saqué el tarot, le di respuesta y no sé qué. Pero como yo soy tan buena vibra, tan María Teresa Calcuta, le digo, ¿por qué no se acuesta? Y yo le chequeo con mi péndulo. Yo estaba emocionada, estaba aprendiendo, yo quería practicar. La chequeo y sí vi temas en las rodillas, en la pelvis y todo muy acertado. Ay, sí. Y la comencé a sanar. Yo la sano con toda mi mejor intención, con toda la vibra más positiva del mundo, porque uno tampoco tiene esa mala energía. Pero cuando tú estás en esto, a Dios, a la divinidad, no le interesa. Tú puedes tener la intención más bondadosa del mundo. Tú te estás metiendo en un mar de pirañas. ¿Qué me pasó? Me comenzó un dolor de cabeza el día siguiente. Me tomaba una pastilla, se me calmaba, me daba más suave, se me quitaba, chévere. Dije, ah, eso fue el cansancio. Una semana, el dolor de cabeza. Un mes, el dolor de cabeza. 2 meses, el dolor de cabeza. Las pastillas ya no me hacían. Claramente me revisé con el péndulo. Me trataba de limpiar yo, me pasaba mis huevos, me hacía mis terapias, cambié alimentación, tomé plantas. Estuve un año con dolor de cabeza diario, solo por tirármela de bondadoso, por no ser consciente que esto tiene muchas responsabilidades por medio. Entonces, ahórrense los malos ratos y como les digo, estos ratos pueden suceder más adelante. Igual yo siempre he dicho, en cuanto a protecciones, cada quien tiene sus formas de protegerse, tiene cosas que le gusta, que no les gusta, tienen creencias, fe, lo que tú creas, pero eso es clave hacerlo, estar muy resguardado. Ahora, otro aspecto importante, cuando trabajas en la radiestesia, enfócate. ¿Qué estás buscando? Oro, dinero, salud, enfócate en eso. Tienes que mantener la mente adiestrada en ese tema. Y trata de utilizar péndulos que sean armónicos al trabajo. Por ejemplo, aquí rapidito antes de finalizar, fíjense, en mi recomendación, los péndulos de madera. Los péndulos de madera para mí son la mejor opción. Por muchas cosas que tendría que explicarles, pero más allá de eso, la madera no se ensucia fácilmente, no se carga de energía. Y yo entiendo que lo que está más popularizado, lo que a la gente le gusta, lo que más venden, son los péndulos de minerales. Pero el mineral, aparte de que proyecta una energía acorde al mineral que es, si se cargan. Estos no. Yo recomiendo usar péndulos de madera para iniciar. Igual, si me preguntan, y otro, los de cobre.
El cobre es un conductor de la energía electromagnética. Es el péndulo con mayor sensibilidad que te vas a encontrar en toda la gama. Si tú dices de pronto, no, pero es que a mí no me sirve el péndulo, no se mueve mucho, trabaja con cobre. Es la mejor opción. Si no consigues cobre, puedes sustituirlo por bronce, porque el bronce también tiene cobre en su interior, estaño y zinc, pero va a depender de ustedes. En mi percepción son los mejores. Ahora, como radiestesista, si ustedes me dicen, ay, ¿qué me recomiendas? Tener varios, porque eso se adecua. Por lo menos, esto es un péndulo Enel, se llama. Y el péndulo Enel es muy pesado. ¿Por qué es pesado? Porque se utiliza para trabajar en espacios abiertos, donde hay mayor aire, no se me va a mover fácilmente. Pero si ustedes están, por ejemplo, haciendo una terapia de liberación de una persona que pueden durar una hora limpiando y removiendo, necesitan tener un péndulo neutro. Por lo menos esto es de resina, pero el péndulo de plástico no se le pega nada. Son neutrales, no se cargan. Sirven para terapias largas. Pero igual, yo por lo menos tengo el de este de chontaduro. Y este chontaduro lo utilizo para tumbar daños. La chontaduro es una planta muy defensora de la energía. Pero hay de todo tipo. Igual fíjense que están estos. Esto es marfil vegetal. Esto es chontaduro. Pero esto es un péndulo de testigo. Estoy buscando oro. Meto oro aquí. Lo cierro. Y la gente que le cuesta enfocarse, que de pronto se distraen mucho, conectados con el oro y el elemento en su interior, lo van a hallar mucho más fácil. Pero no es que sea necesario, porque tú puedes agarrar cualquier péndulo que tengas y agarras el oro en tu mano con el péndulo y haces el mismo trabajo. Pero es lo que le digo, la radiestesia es un arte muy interesante. Hay muchas herramientas, como tenemos estas, que son las famosas varillas. Se utiliza mucho para detectar lugares, para detectar objetos, para buscar energía, pero también tienen un lenguaje único. Por ejemplo, si yo conecto con un paciente y pregunto cómo se encuentra el primer chakra, para hablar de chakra, del paciente, y esta varilla se me regresa y esta se me queda al frente, esto significa algo. Si esta se me mueve para acá, significa si esta se mueve a la derecha, si se mueve a la izquierda, si se abren, si se cierran. Todo eso tiene un lenguaje en la radiestesia que se estudia, ¿no? Igual tenemos esta otra herramienta, que es un aurómetro, y capta las radiaciones de energía de los objetos. Por lo menos, si yo quiero saber el campo de vibración de la mano, yo lo voy acercando, claramente intencionando, y llega, vean, ya él se mueve. Esto nos dice el campo de energía de del péndulo, del aurómetro. Igual para medir la energía de un objeto, de acuerdo a su movimiento, su forma, también nos dice si hay buena energía, si hay mala energía. Y todos hacen todo, porque yo con el péndulo puedo hacer lo que hago con el aurómetro puedo hacer lo que hago con el péndulo, y así sucesivamente. Pero les digo, si ustedes quieren aprender y profundizar de esto, practiquen, porque es la manera para mejorar. De igual modo, saben que más adelante en el Centro Quillari vamos a estar iniciando la formación de radiestesia. Son 4 módulos. Módulo 1, lo básico, el protocolo, la protección, las prácticas, la consagración del péndulo. Para el módulo 2, la parte de la medicina, en este caso estudiar los 22 chakras, estudiar el aura, estudiar minerales, la limpieza que se hace en estos. El módulo 3, terapias de chakra, alineación por numerología, cromoterapia, radiónica, TIFE, la terapia de identificación de fallas. Y en el módulo 4, la terapia de liberación de implantes. Son 4 meses. La clase van a ser los miércoles en la noche únicamente. Por si están interesados, ya el Centro Quillari se encarga de la inscripción y de cualquier otra información que requieran. Pero bueno, con eso terminamos. Voy a tomarme un momento para responder algunas preguntas. El chakra de pies, ¿cómo me lo libero? No se responde después de un año de mi accidente. ¿Qué me recomiendas? Enterrar los pies en tierra, porque la tierra es femenina y absorbe muy bien. Igual trabajar con el rojo. Tienes que colocar jaspes, por ejemplo. Minerales que estimulen el calor. El péndulo testigo es el que se llama, es un péndulo testigo. Esto es un péndulo testigo. Si ustedes hacen esto, aquí tú introduces lo que estás buscando. De hecho, a veces colocas un pelo, una uña, un testigo de la persona para hacer la investigación un poco más detallada. ¿Cómo se hace para limpiar de la carga energética absorbida por el péndulo? Hay muchos métodos. Yo recomiendo mucho los baños con plantas.
Bañarse con romero, ruda, anís estrella, clavo, alguno, todos, luego de la limpieza. Y un baño es poco a poco, y tú lo echando, pidiendo, liberando, es la mejor opción. Si de pronto te sientes muy cargado porque te dio un dolor de cabeza, un dolor de espalda, una mala vibra, límpiate con huevo, que el huevo es más fuerte. Igual con una vela, desnudos completamente. Eso también ayuda a retirar. Pero métodos hay varios. ¿Cómo me puedo proteger? Es que eso varía mucho. Hay muchas técnicas. No te podría decir una propia o una diferente. Mi recomendación básica, cubrirse la cabeza. Tápate la cabeza con una tela, un sombrero, un gorro, porque es uno de los puntos donde entra la energía más fácilmente. De hecho, no se dan cuenta que a veces uno llega a un sitio o con una persona y le da mucho cansancio. Uno comienza como a bostezar, ay, estoy como que debilitado. Esas son energías. Entran por la cabeza, te da dolor de cabeza, te da dolor de espalda, te da dolor sobre los hombros, todo entró por aquí. Entonces siempre es bueno cubrirse la cabeza. Son cuatro cursos, son cuatro niveles, 4 meses. Mes uno inicial, mes dos sanación, mes tres espacios, mes cuatro terapia de liberación de implante. Una clase semanal. Autolimpiarse uno mismo, con plantas como les comentaba. Los baños con plantas son una de las formas más sencillas y ya que las plantas tienen energía espiritual, son bastante poderosas. Los péndulos se compran, sí. Si te los regalan bien, pero también puedes comprarlos, eso no hay ningún problema. De hecho, como les decía, los que les gustan verdaderamente la radiestesia van a tener que tener muchos péndulos para adecuarlos a cada uno de los trabajos, porque no todos trabajan y reaccionan igual. De hecho, los péndulos hasta tienen personalidad. Yo tengo un péndulo que si no lo consiento, que si no lo uso, me da respuestas muy negativas, no va certa, pero basta que lo tenga cuidadito, bonito y el péndulo a uno. Las clases son semanales, todos los miércoles en la noche, 7:30 hora Perú, 2 horas cada clase, 4 clases por módulo. Yo tengo problemas en hablar bien con los demás y todos se burlan. ¿Qué me recomiendas? Consíguete el Onyx Cielo. El Onyx Cielo es muy, pero muy bueno para eso. Trata de tenerlo lo más cercano al cuello. Eso te va a ayudar. Igual toma tecito de anís estrella con diente de león. Esto te va a ayudar a soltar también. ¿Hay manera de hacer consulta de sí o no con el péndulo? Claro, el péndulo de hecho en su lenguaje básico es sí o no. Primero tienes que sacarlo. Tú, luego que estás preparado, relajado, tú le preguntas, péndulo, ¿cuál es mi sí? Y él se va a mover. Hay gente que se le mueve circular, lineal, vertical, eso varía. ¿Cuál es mi no? Y ahí te lo va a decir. Ya tienes sí o no. Entonces puedes preguntar, ¿tal cosa? Sí, no. Pero recuerden que el péndulo, a diferencia del tarot, que por lo menos juega al azar, el péndulo eres tú. Y si uno está involucrado psicoemocionalmente y no tiene el equilibrio y la visión clara, se va a equivocar. De hecho, les recomiendo, hay un programa en YouTube que se llama Psíquicos Entre Nosotros. Es un programa chileno. Es un programa de un poco de psíquicos que invitan como en un reality a hacer pruebas para ganar, pues. Y van a ver a muchos que utilizan péndulo y otras herramientas. Es muy interesante. Véanlo. Y van a ver que con el péndulo gente acierta, gente falla. Y gente que puede tener 30 años y falla. Y se lo digo, yo he fallado. Así como de pronto he encontrado cosas que yo me impresiono. En un jardín grandísimo perdieron un mineral y lo encontré así. Como de pronto estoy buscando una tontería y no lo hallo. Pero eso depende de muchos aspectos. ¿Cómo puedo testear a uno mismo? Por medio de gráficos. Es como se testea. Gráficos de energía, de bobis, de radiónica. Hay muchas formas, pero ya es por medio de un gráfico. Igual hay una codificación que se hace, pero es profunda. Tendría que explicarle muchas cosas. ¿La radiestesia es lo mismo que el péndulo hebreo? No, la radiestesia es la mamá y el péndulo hebreo es como una especialización. Porque el péndulo hebreo es una terapia de sanación por medio del péndulo usando los nombres de Dios. Yo puedo ser radiestesista y nunca haber estudiado péndulo hebreo. Pero si estudio péndulo hebreo, tengo que, juro, saber muy bien de radiestesia para poder trabajarlo bien. Pero son cosas que ambas usan el péndulo, pero no son, como te digo, eso forma parte de la radiestesia. De hecho, la radiestesia tiene muchas ramas en cuanto a herramientas, usos y terapias. Hay terapias para sanar, para liberar, por lo menos hay terapias para tumbar brujería, terapias para corregir problemas pasados, terapias para liberaciones espirituales.
¿Cómo romper tratos o trabajos con entes malignos? Mi madre era una especie de bruja. E incluso un psíquico dice que mi madre era bruja y mi tía al parecer hizo trabajo para que muera mi madre. Qué envidia, crecí solo. Lo que pasa es que esos temas no son tan fáciles. Puedes trabajar con el morado, trabajar Hoponopono, hacer rituales de limpieza, de sanación, cortando lazos familiares, pero eso no lo vas a lograr en un día. Y hay que ver qué cosas psíquicas o qué influencia queda adherida a ti, si hay algo que te está afectando. Yo te recomendaría trabajar Hoponopono de frente porque hay que cortar la idea, la visión y el dolor que arrastras, porque el dolor no te va a dejar percibir lo que de pronto mereces. Siguiendo los cuatro módulos, estará capacitado para poder sanar, liberar y usar efectivamente el péndulo. Sí y no. Porque eso es mentira que tú haces un curso y ya estás capacitado. De hecho, cuando arrancamos el curso, yo soy muy claro con las prácticas y soy muy claro con el trabajo. Si tú no practicas, si tú no le echas verdaderamente gana y no solamente es que a las 2 horas te sentaste, hiciste la clase y ya. No. Tienes que agarrar todos los días a practicar. Esos 4 meses tienen que ser como si te tuviesen un propedéutico. Porque si no, es que nada más los martes me siento, agarro el péndulo, no, nada que ver. Pero también va a depender del desarrollo espiritual de la persona, de lo que tenga, de su capacidad, de su aplique, de su energía, de su enfoque. Son muchos aspectos. Pero que una persona haga el curso ya es un iniciado en radiestesia, no. Eso no es así tan simple. Eso es la información para que ustedes más bien arranquen. Porque, te enseño cómo hacer la sanación con chakras y cuántas limpiezas de chakras has hecho. Bueno, me hice la mía y ya. Es como que tú agarres y te hagan hacer una operación a corazón abierto y tú solamente sabes inyectar. No, tú tienes que trabajar y trabajar y practicar y practicar y sanar y sanar y sanar. Y eso es lo que te va a hacer verdaderamente bueno en todo este tema. Como un músculo. Profesor, mi niña de 8 años tiene sonambulismo. ¿Qué me recomienda? Lo que pasa es que si ya es un tema familiar genético, es más complejo. Colócale amatista dentro de una bolsita con lavanda y eucalipto en la almohada. Y puedes darle a tomar tecito de hierba Luisa, para que eso le ayude también a descansar. Pero va a ser un poquito complejo si es genético. Ho'oponopono. 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 Hay muchas técnicas. En YouTube vas a ver muchos videos de eso. Sacas una palabra hawaiana y es medio compleja. Entonces, quedó claro la información, se entendió. Como les digo, hagan o no hagan la formación, la radiestesia vale la pena estudiarla, vale la pena practicarla full, porque es interesantísima. Y como les decía, los enseña a ser más sensibles ustedes, los enseña a hacer ustedes su propio péndulo. De hecho, yo trabajo actualmente mucho con la kinestesia, porque ya gracias a la práctica de radiestesia ya uno sabe bien cuando las respuestas están bien o mal. Porque eso es algo que uno dice, ¿cómo yo sé si el péndulo me está diciendo la respuesta correcta o no? Sí se puede saber, pero para eso hay que practicar y practicar, porque hay ciertos estímulos, movimientos involuntarios, movimientos del péndulo que te dicen si estás equivocado o no. Pero para eso hay que practicar, porque es un lenguaje que tienes que entender y el lenguaje es individual para cada uno. Entonces, mi canal en YouTube se llama El Mago Ixkeriot. El Mago Ixkeriot. Igual en Instagram, en TikTok, en Kwai, en todas las redes. Siempre subo full temas que tengan que ver con la parte holística y espiritual. Con Killari vamos a estar haciendo la formación de tarot los sábados 30 de abril. La formación de ovomancia, que es un día. La formación de autodefensa psíquica, que también es un día. Y la de velas ya la iniciamos. Ah, bueno, y radiestesia, claramente. Por si de pronto les interesa o les gusta otro o quieren de pronto aprender más cositas, saben que estamos en eso, pues. Igual, bueno, bendiciones, ¿no? Gracias a ustedes, a todos los que participaron, que espero que les sirva información, que les sea de utilidad, que trabajen este tema bien, practíquenlo, úsenlo, porque es muy efectivo y vale la pena verdaderamente trabajar la radiestesia. Entonces, bueno. Ok, ya terminé, ya salí del trabajo. El de tarot comienza el 30 de abril, van a ser los días sábados en la mañana.
aunque también la clase queda grabada. Son 4 meses que dura el curso de tarot. Y van a aprenderlo muchísimo, muchísimo. Es bastante profundo esa formación de tarot. Para sanar a una persona, cualquier péndulo funciona, sí. Claramente hay péndulos que tienen una cualidad más interesante que otras, pero sí, cualquiera funciona. Ok, vamos a ver por acá. Buenas noches, Gaby. ¿Cuánto cuesta el de tarot? No estoy seguro del todo. Lo que pasa es que eso yo lo estoy trabajando con un centro, no lo estoy haciendo por mi cuenta. Entonces ellos ponen un precio, pero no sé, como $50, quizás menos. Tendrían que escribirle. Igual yo compartiría el número en mis publicaciones. Voy a subir todos y bueno, si quieren es número Perú, pasa que no tengo el número a la mano, pero les pueden escribir y ahí dan la información. Voy a estar dando el curso de huevo, voy a estar dando el curso de autodefensa psíquica, voy a estar dando el de tarot y el de radiestesia, que bueno, ya les expliqué. ¿Cuál es el tarot que voy a usar? Muchos. Trabajo con el señor Marsella, el señor Ryder, el señor de Todd, el señor de Osho, el señor el Cátaro. Porque mi curso de tarot es muy diferente a cualquier otro curso que vayan a ver. De eso se los aseguro. Entonces necesito explicarle el arquetipo, el símbolo. Porque enseñar tarot no es algo plano. Entonces tengo que ilustrarles muchas imágenes para que puedan comprender el arquetipo que está el tarot. ¿Es normal sentirse emocional luego de una limpieza con péndulo? No es que sea normal porque no a todo el mundo le pasa, pero eso puede hablar de mayor sensibilidad, empatía. Entonces sí te podría pasar. Pero te recomiendo que utilices dorado, o como el ojo de tigre, el ametrino, la fluorita, la amatista, que pueden ser minerales que te ayuden a canalizar mejor esa energía. Hola, Solcillo. ¿El tarot es para lectura del futuro o es para cosas presentes? El tarot es para todo. De hecho, eso sería lo más básico, futuro y presente. El tarot es una guía para el individuo, es una forma de tú tomar decisiones correctas, ser más claro, preciso, enfocado, no cometer errores. Para eso es el tarot, principalmente. Ahora, si lo quieres usar para saber plus futuro y esas cosas también, pero su esencia es para tú evolucionar. Un sobrino que amanece rasguñado, claramente debe haber entidades elementales, algún duende, alguna entidad que lo esté afectando. Coloca una cruz de azufre en polvo debajo de la cama, sobre un platico, para que eso le prohíba las entidades. Igual también puedes amarrar 4 ramas de romero y esparcir mostaza en el cuarto del niño. El péndulo responde en cualquier tiempo, pasado, presente, futuro. ¿El tarot que vas a enseñar es predictivo o terapéutico? Es ambos. ¿Puede reencarnar un fallecido en un perro? Es algo muy extraño. Porque es, el proceso es evolutivo, no involutivo. Podría pasar, sí, pero no es algo verdaderamente común. Al menos que esa persona haya muerto repentinamente, no haya terminado su proceso, es el protector de la persona y decida de ese modo, podría, pero no es común. ¿Cómo se conecta el tarot con mi parte espiritual? Por medio de la meditación, con el tarot. Hay que viajar en el tarot, hay que abrir las puertas de sus símbolos. De hecho, cuando tú trabajas con el tarot y lo meditas, lo trabajas, ellas se mueven, se abren puertas y te llevan a entender procesos, cosas de ti. Es como un autoavalúo, es lo que se conoce como el vitriol. Visitar el interior de la tierra para rectificar todo lo que está torcido o dañado. ¿Para qué puedo usar la piedra lumbre? Para limpieza espiritual, para proteger un espacio. A veces se pasa por el cuerpo y se quema. ¿Qué hay de los sueños de donde te golpean y amaneces con marca en los golpes? Que de pronto pudo haber sido una proyección astral y realmente te golpearon. Si la persona fallece, ¿puede arrastrar otro? En algunos casos sí, puede pasar. Cada vez que me pongo un cuarzo rosa, este se rompe o se cae. ¿Será algo en específico? De pronto no debes usarlo ya. Pasa eso, hay gente que unos minerales no sincroniza, no intercambia bien la energía. No sé si me hago explicar, entonces como que no fluye bien para la persona.
¿Cómo trabajo la retención de líquidos? Con velas amarillas, la verbena con la cola de caballo se hace beber, eso ayuda muchísimo. Los paños para protegerse, que consagrarlos, sí deberías. Puedes bañarlos en agua de romero. Después lo pones al sol, a la luna, los sahumeas y listo, y lo guardas. Te funciona bien. Siempre cúbranse la cabeza. Es uno de los puntos más delicados, indiscutiblemente. El otro punto es el ombligo. Y para el ombligo también deberían de tapárselo con un mineral al menos, que es lo más básico, porque eso facilita mucho y que no nos carguemos de energía. El curso de tarot es con Kiyari, sí. Me duele las piernas, análisis médico, todo bien. Puede haber una entidad desencarnada de herida. Trata de pasarte tres huevos un día sí, un día no por las piernas, orando el Salmo 91. Y luego te vas a bañar 5 días con ruda y romero. Wow, ya muchas preguntas otra vez. ¿Cómo programo el péndulo? Límpialo con aire, tierra, agua y fuego. Pásalo con incienso, aceite y ya lo intenciones. Para controlar mi proyección astral, la práctica. No hay más nada que la práctica. Yo recomiendo para trabajar proyección astral, trabajarla en el día, en horas diurnas, no nocturnas, porque muchas veces la noche nos lleva a que nos quedemos dormidos, no seamos conscientes y se pierde toda la magia, pues. Cuando se revienta un velón, dependiendo para qué fue colocado, pero en muchas ocasiones significa que recogió una energía negativa y está absorbiéndola, entonces estalla. Es como un impacto energético. Y cuando estás durmiendo y sientes que te vas, eso es proyección astral. ¿Y cómo podemos enviar energía a un trabajo o una vela con el péndulo? Ustedes van pidiendo. O sea, eso es sencillísimo. Lo colocan y comienzan. Por ejemplo, Pater Noster, qui es in cieli, santificetur nomen tuum, venia regnum tuum, fiat voluntas tua. Tú estás conectado, intencionado. Automáticamente el péndulo comienza a moverse y él proyecta la energía. De hecho, tú de pronto terminas de orar y él se sigue moviendo. Entonces hay que dejarlo el tiempo que sea. Ya cuando él deje de girar, está listo. Porque siento que soy un alma vieja. La gran mayoría hoy en día lo son. Porque ya estamos en un proceso como en la recta final de este ciclo de humanidad. Quedan como 3.000, 4.000 años más. Y ya, llegamos al tope. Entonces, sí, muchos ya son viejos. Yo me lo tapo con el citrino. Sí, excelente opción. Un diente de mi niño se partió solo de manera explosiva. ¿Qué podría ser? Wow, qué loco. No estoy muy claro, porque podría ser un tema energético o una energía elemental. De pronto, pásale un huevo al niño y báñalo con romero y laurel. Me pasa que sueño con mi madrona fallecida en situación de demonio. ¿Qué me quiere decir? De pronto que está en oscuridad, que no está en luz, que hizo cosas que no estaban bien, algo que no ha terminado, sanado o que está inconcluso. Gracias, Jacqueline. Siempre se me rompen pulseras de protección y hoy se me perdió un anillo que traía. Que me tiene mucha mala fe. No, pienso que de pronto eres muy sensible. Hay gente que se le pega muy fácilmente la energía. Entonces cualquier impacto energético se vulneriza con eso. Consíguete una cinta roja, morada y negra. Haz una trenza con ellas. Báñala en aceite y amárrala en tu cintura. Métela debajo de tu ropa, que nadie la vea. Pienso que eso no se va a romper. Buenas noches, comunidad sobrenatural. Hace un tiempo tuve mucho dolor en la pierna izquierda sin razón aparente. ¿Tiene algún significado? Sí. Recogiste una brujería o un daño. Hay un tema energético. El Tamiana no lo he practicado. Sí sé, tengo idea, pero que haya profundizado de él no, no es así como ¿cómo te digo? Mi gusto. Tengo idea de lo que es. Pero eso es una onda como mucho más holística. Y a mí me gusta más como el lado más brujo, esotérico. Pero lo que me han hablado y las personas que conozco que sí lo han trabajado, no me han dicho nada malo de eso, no me parece que sea negativo. Yo aquí.
¿Cómo cerrar un objeto, un espejo para que no quite energía? Depende. Es que hay espejos que están cargados de eso y ya. Pero puedes agarrar agua, vinagre y bicarbonato y con eso lo vas a limpiar. Trata de taparlo y dejarlo tapado mucho tiempo también para que nadie se refleje, para que vaya perdiendo fuerza y ya posteriormente lo usas. ¿Cómo quitar un amarre con una persona que falleció? Tienes que ir al lugar donde está el amarre. Y si fue con velitas y eso, bueno, encender velitas pidiendo liberación de ese tema. ¿Cómo se limpia una mala protección? Hay muchos métodos. Y no pienso que haya así como el más adecuado. Porque es como les decía, la energía es múltiple. No hay un solo tipo de energía. De hecho, no a todo el mundo se le pegan las mismas energías. Entonces, para verdaderamente protegerse, tenemos que ver qué elemento, talismán, amuleto se adecua a nuestra energía y nos da la protección que nosotros necesitamos. Entonces es como más delicado. ¿Qué se hace con el huevo después de la limpieza? Si no sabes leerlo, lo botas directamente. Si sabes leerlo, lo echas en un vaso. Cualquier joya de oro se me pierde, de pronto tienes energías elementales. ¿Das curso de tarot? Sí, como les comentaba, el 30 de abril voy a dar inicio a la formación de tarot. Son 4 meses, en la mañana los sábados. Es full profundo el curso. De hecho, nada más estudiar los arcanos mayores, son como 2, 3 meses. ¿Cuáles son sus otras redes para poder seguirlo, para seguir aprendiendo más de usted? Todo como Ixkerió, así como están viendo aquí, Ixkerió. Así me pueden encontrar en TikTok. Tengo mi perfil de Ixkerió igualito. Y uno que se llama El Quiromante Ixkerió, también en TikTok. Ahí subo pura quiromancia nada más. En Kuwait también tengo Ixkerió. Y en YouTube, El Mago Ixkerió. Esas son mis redes. Soñar con durazno, amor, dulzura, tranquilidad, paz. Celebra la inocencia, alégrate, no te amargues, sé dulce. El anillo atlante, con vinagre y limón se limpia, igual con bicarbonato. Tengo dolores de cuerpo, caída de cabello, piernas dañadas, creo que me han hecho brujería. Me hice análisis médico y todo bien, sí, lo más probable. Por todo lo que me comentas, sí. Pásate por lo menos 3 huevos, un día sí y un día no. Límpiate con huevo y bota el huevo fuera de tu casa. Y báñate con ruda, laurel, anís estrella, por lo menos 9 a 21 días seguidos, dependiendo de qué tan mal estás. Perdón que moleste, ¿qué hago si siento mucho miedo y presencias en mi casa? ¿No molestas? Tranquila, tranquilo, no sé. Hay entidades, claramente. Lo que pasa es que a muchas veces hay que ver si es que hay un portal energético, si es que las entidades moran ahí, pero no te puede dar susto ni miedo porque es tu casa, tienes que empoderarte nuevamente de la casa. Pero consigue pino, ciprés, romero, con eso lo vas a hacer hervir. Echa en tu casa hielo, mucho hielo, deja que el hielo se derrita. Y luego con esa mezcla de pino, ciprés y romero, vas a limpiar todo el hogar con mucha agua, restregar. Luego vas a fumigar o echar incienso de palo santo o de copal o de mirra, rezando el Salmo 91, todas las veces que sea necesario. Y luego al final prende velas de color blanco. Puede ser un velón, una vela en tu sala, en tu centro de casa, pidiendo la energía de Dios. Igual si puedes comprar una imagen del Arcángel Miguel, llévala a tu casa. Eso te va a ayudar a sacar esas entidades. Mi pareja la protegieron con un banda, pero ya no lo es y la protegieron mal. ¿Cómo se puede liberar? Es que no sabemos ni qué le hizo, ni qué energía trabajaron, ni con qué fuerza la manejaron. Si la protegieron mal, entonces no se debería de liberar nada porque no está protegida. Yo pienso que lo primero es liberar la idea de atadura, la idea de amarre con esas personas de lo que se hizo. Ya pasó, pasado, ya. Ella mentalmente o él mentalmente liberar, pedir sanación, prender velas moradas, pasarse sus huevitos. Va a hacer como esas limpiezas para que enfoque, despeje más la mente.
Pero muchas veces nosotros con nuestro mismo pensamiento le damos fuerza a cosas que no nos están afectando. Mi mamá falleció, déjala descansar por lo menos 40 días. Hay que guardar las fotos, sacarlas del pensamiento, tratar de estar lo más tranquilo, porque el proceso de viaje para un muerto es más difícil para ellos que para nosotros. Entonces se recomienda una cuaresma de silencio. Ya posterior a eso puedes encenderle velitas blancas 9 lunes para que su alma siga evolucionando. Se rompe mi zapato izquierdo, puede ser brujería. Báñate con clavo y romero. Mi hermana tiene unos miomas ya un poco grandezotes. Está en tratamiento. ¿Saldré bien o me tendré que hacer cirugía? No sé. No estoy lanzando cartas, ni tengo idea de eso. Pero sí te recomiendo que tomes mucho romero. Si consigues la mucura o cola de zorrillo y la persona la toma 20 días, un poquito, eso puede ayudar a deshacer esos miomas. Porque siempre tengo personas en mi vida y yo sin buscarlas, ¿qué puedo hacer? Pueden ser temas kármicos, cosas que estás arrastrando de otras vidas, vínculos con esas personas. Pero generalmente cuando se repite mucho un patrón hay que tomar una nueva dirección, irse a otro sitio, mudarse, buscar otro aspecto, no seguir en lo mismo, porque es la energía del entorno la que nos deja evolucionar. ¿Hay alguna razón por la cual en todos los febreros pasa algo malo? Mi abuela falleció en febrero, mis peritos diagnosticaron con cáncer y casi todos mis ex tienen que ver con febrero. Son aprendizajes. Algo tienes que aprender de febrero, de ese proceso, de ese periodo que está ahí. No es como algo muy profundo, pero es como un periodo o una fase de crecimiento. Para mejorar la energía de una persona es bueno bañarse con agua de coco, avena, alcanfor y leche. Si le pueden colocar aguardiente también. Y con eso se prepara, la persona lo guarda en la nevera. Y cada vez, todos los días, se baña, se echa eso al final. Eso levanta mucho y limpia el aura. Corrige temas ahí negativos. Yo quiero tomar el curso de tarot, hablar un poco más de él. Es que les puedo comentar. Bueno, el tarot son arquetipos, son símbolos que están presentes en toda la creación. Ellos forman el aspecto del individuo. De hecho, el tarot es el liber mutis alquimista, que es el proceso evolutivo del individuo. Los arcanos no son más que una expresión del individuo, el cual nosotros tenemos que pasar, analizar y equilibrar para seguir avanzando. Es un lenguaje decodificador de toda la realidad, de todos los planos de existencia. Con el tarot no solamente se lee las cartas, también se hace magia, se hace meditación, se conecta, se sana, porque son una herramienta como tal y es muy poderosa. Pero como les digo, yo el tarot, que de hecho es una de mis herramientas preferidas de adivinación, lo uso principalmente para mí. Siempre lo he trabajado para mí, no para los demás. Y si bien he consultado y todo el rollo, pienso que el tarot te guía. Te vas a mudar, vas a hacer un viaje, que has tomado una decisión. Consulta. ¿Cuántas cosas no me he ahorrado yo que de pronto uno dice, yo quería ir para allá porque me gusta, pero a veces el ego no te conduce a la respuesta correcta? Entonces el tarot es como una lámpara que te guía en la vida, que te ayuda a tomar siempre las decisiones más acertadas. Y te ayuda a comprender los procesos que tienes que vivir el alma y a qué es lo que se debe de llegar. Para mí el tarot es más mágico, terapéutico que adivinatorio como tal. Sin embargo, bueno, es una joya y es una herramienta muy, muy poderosa. He tenido sueños en donde me han entregado una llave antigua, un anillo. Entonces, recién que eran Atlante, una estrella que cambiaba de forma de corazón. ¿Qué significa que te entregue? Lo que pasa es que ya eso es un sueño tuyo, es una proyección de tu espíritu y del vínculo que tienes con tus guías. Puede ser inclusive un sueño que te haya proyectado una vida pasada, un proceso, una misión que tienes. Porque el anillo es un compromiso y la llave es una apertura, un camino que se debe tomar, un enfoque que debes hacer. ¿La clase de tarot y péndulo son presenciales? No, son todas vía online. Actualmente no estoy trabajando presencial. Todos mis cursos ahorita son vía online, por Zoom. Igual la clase se graba y se comparte una semana. La persona puede acceder, ver la clase y ya posteriormente continuar. Es semi vivo, ¿no? Porque así voy a estar igualito. ¿Seguirá leyendo la mano de sus seguidores? Pronto. Recuerden que yo de esto no vivo y esto es más como algo que hago porque me gusta enseñar, compartir. Entonces, gasto mucho tiempo editando una mano a un seguidor. No es tan fácil como grabar una palma y explicar algo sencillo. Y como no he tenido mucho tiempo, no he podido subir más. Pero me imagino que, claro, que seguiré subiendo más adelante.
Parásitos astrales con fumigación, mucho incienso, palo santo principalmente, pero buenas fumigaciones de incienso, no varitas de estas. Un vidente te puede echar mala vibra, desde que me leyó la carta me ha ido mal, sí, porque es lo que les decía, esto es mucha responsabilidad. No cualquier persona está para esto, una persona que esté desequilibrada, cochina, sucia, con bloqueo, interferencia, problemas, esa energía pone en riesgo a su paciente. Y más usando el tarot, que son energías que se están abriendo. Báñate con romero 5 días. Yo te conocí en TikTok y fue la mujer de mi vida. Gracias, Gabriela. Tan linda, gracias. Hola, he tenido sueños muy extraños. Sueño con una mujer en silla de ruedas, pero sin cuerpo y solo la cabeza. Puede ser un desencarnado, claramente una entidad en el astral. Coloco una crucecita hecha con dos ramitas de romero debajo de tu cama. Soñar con sanguijuelas pueden ser personas o situaciones que están absorbiendo toda tu energía. De pronto te estás desgastando, estás cansada, aburrida, hay un debilitamiento, un fastidio. ¿Qué significa que no tengo una M, sino un 11? Eso va a variar de las líneas que están formando ese 11. Si son la línea de la vida, no, debe ser la línea de la cabeza y la del corazón. Independencia o ausencia de los padres a pequeña edad o una persona muy independiente. ¿Cómo realizar un nombre especial para que sea mágico? En mi caso fue por medio de la meditación que me revelaron mi nombre. Pero hay gente que trabaja con la numerología. Sacas tu fecha de nacimiento, cuál es tu número de nacimiento y después esto lo buscas cuál es el nombre que te gusta y sacas el número del nombre. Y si son el mismo, puedes usarlo. Pero por medio de la meditación, la conexión, ellos te podrían decir cuál vibra con tu esencia. ¿Por qué no me gusta relacionarme con la gente y se me pegan más niños y animales? Eso debe estar escrito en la carta astral. Habría que ver qué elementos tienes ahí que trae esa influencia. Sueño con gente que ya falleció hace años. Eso puede variar. No sabemos si el significado sea bueno o malo porque depende más del contexto del sueño, qué decían, qué hacían. Lo más probable es que quieran dar un mensaje o que necesiten luz, alguna misa, algo para evolucionar espiritualmente. Hola, cuando despierto veo manchas de un color en específico, para las que no logro entender qué significa, ni idea. Si no sabes, tú no sé, porque una mancha de color puede ser cualquier cosa, igual que letras o palabras que no se entienden. Si no la entiendes tú, menos la voy a entender yo. Pienso que tienes que meditar mucho más. Tienes que tratar de despejar la mente. Si recibes, relajarte, preguntar internamente qué significan, qué me quieren decir. Tratar de pensar en eso para que tu espíritu clarifique y te dé una respuesta de eso. Se quemó una santa muerte de mi altar. Le di dinero, siempre le prendía velas y no había pasado antes. Le puse una y se quemó. No encuentro razón. De pronto recogió un tema negativo, un bloqueo, un daño, un rollo energético. Porque generalmente cuando las imágenes o los bustos le pasan es porque agarra una energía ahí densa. Maestro, ¿creo que ha grabado este live? Sí, yo creo, sí, esto lo sube directo en Instagram. Joyas de plata que están guardadas se oscurecieron. ¿Pueden ser la humedad o es mala energía? Puede ser la humedad. No, no, no. Límpialas porque puede ser la humedad. No creo que sea algo energético. Un gusto verte y que sea antes del martes. Gracias por estas clases. Pero siempre uno de mis aretes no tengo, ni un par completo. ¿Será que tendrá algún significado esotérico? Ni idea. Porque pueden haber un significado esotérico, como también pueden ser energías elementales. O que eres muy distraída, o que te hace falta conectar en un lado. Lo que pasa es que no sabemos qué lado es el que se pierde. Si es el de la derecha o el de la izquierda. Tendrías que marcarlos a ver. Y ver cuál es el que se pierde. Y quizás se está diciendo que tienes que conectar o recuperar ese lado tuyo. Cuando sueño, mi mamá está molesta y me enferma. ¿Qué se debe? Oye, puede haber muchos motivos. O sea, darte así como un diagnóstico está como complejo. Pero podría tratarse de un tema energético, de una rabia, un dolor, algo que está oculto, una sensación, una energía kármica que esté vinculada. Trabaja con velita morada para limpiar eso. Bueno, voy a responder tres preguntitas más. Igual recuerden que el martes hacemos en vivo.
Pronto voy a hacer unas preguntitas para ver de qué quieren, qué tema quieren tratar para el próximo en vivo. Y bueno, invitarlos claramente si quieren aprender tarot. Ya saben que voy a iniciar el curso de tarot, voy a iniciar el curso de radiestesia, voy a hacer el curso de limpieza de huevo, voy a hacer el curso de autodefensa psíquica. Pronto comparto la información en mi feed, en Instagram, de los días, la fecha, la hora. Y bueno, si ustedes ya quieren más información, ahí van a encontrar el número telefónico del centro. Bueno, veamos para ir cerrando. ¿Por qué mis sueños solo veo en blanco y negro? Eso no te lo podría decir. Habría que ver si es un tema fisiológico, fisionómico, el cerebro, o es un tema del pensamiento. Está bastante complejo, ¿no? Esto significa soñar con personas familiares que te hacen sentir mal, con groserías, ignorantes, hasta tu pareja, hasta ellos. Energías negativas, personas que, no tienen, que tienen una doble visión, que no son verdaderamente honestas. Soñé que iba en un auto con mi hermano y le disparaba mucho al auto, pero a nosotros no nos pasaba nada. Puede ser un sueño premonitorio. Hay que tener cuidado porque de pronto te están precaviendo en una tragedia, una situación. Que no pase nada en el sueño es bueno porque te dice que todo va a salir bien, pero hay que tener cuidado. Entonces, listo, damos por finalizado. Igual ya subí la primera parte de este en vivo, que se cayó el internet y quedó picado. Ya lo están, ya está compartido. Ahí hablé de la radiestesia. Ya esta segunda parte hablamos de preguntas y respuestas. Igual nos vemos el martes o continuando nuestros en vivos. Y bueno, muchísimas gracias por el apoyo, por estar aquí conmigo, por compartir este momento. Nos vemos más adelante. Que tengan una bonita noche, una bonita semana y muchísimas gracias por su presencia y siempre por darme sus apoyos con sus comentarios, con sus me gusta en esta y en todas mis redes. Bendiciones para todos, que tengan mucho éxito, mucha evolución y pórtense bien. Hagan las cosas bien para que todo fluya bien. Feliz noche. El Magwish que Dios se despide. Bye bye.